vam veure una gala i tots tenim la nostra opinió. Podem considerar si Chiquile 4 era just guanyador o no, si ho van fer millor o pitjor algun dels altres cantants, si Rafaela Carrà estava despistada o no, si Uri va arribar a embogir al final... Però segurament la percepció que es té des de dintre és molt diferent. I jo vull saber com es viu aquesta gala pels passadissos, el backstage, què és el que passa, què és el que pensen alguns, què es rumoreja, quan coneixen que el guanyador és Chiquile 4, com reaccionen alguns dels perdedors. I per això vull rebre amb un fort aplaudiment Lorena C. Lorena i Carlos. Lorena, gràcies. Carlos, caballero, ¿cómo está usted? A sus pies. ¡Oh, yo a los suyos! Parecemos aquí Rafaela Carrà con el chico de la Casa Azul. Sí, no me despido que empiezo, ¿eh? Ojito, ojito, que lo llevo con las manos cargadas. Lorena, ¿tú crees que vimos la verdad? No. Yo creo que no. Que no. Yo creo que no. O sea, la percepción que se tuvo desde casa puede ser que sí que es verdad que se vio que hubo cierto favoritismo hacia Coral, ¿vale? Porque era la última, porque todo era como muy en torno a ella. Desde dentro la percepción era la misma. Ya. ¿Era la misma o más? O más. O más. O más. Hay algunos detalles que sí corroboran que Coral tuvo al menos algún trato de favor. Por ejemplo, pruebas de sonido, ¿sí o no? Pruebas de sonido... Pruebas de luces, camerinos, maquillaje, peluquería... ¿Peluquería también? También. Vale. O sea, ella tuvo unos servicios a cargo de Televisión Española que no tuvisteis el resto de finalistas, sí. Sí, bueno, no que no tuvimos, porque sí que los tuvimos también, pero sí que es verdad pues que ella tuvo más. Tuvo más. Sí, ella era todo siempre más. O sea, había como un divismo en plan, estamos todos ahí esperando, porque entre todos había muy buen rollo, estamos todos ahí esperando a que pues, nos den paso a la rueda de prensa o a que nos sienten todos en un camerino. Ella ya tenía el suyo, todos los demás estábamos en un camerino. ¿Se relacionaba ella con vosotros? Para nada. Para nada. No. Es que eso es bueno, que tengan todos un camerino común y ella uno propio. Sí, esto Carlos, sois muy diplomáticos, camerino teníamos todos el nuestro. Lo que pasa que sí que hubo un primer día que llegamos y nos dicen no hay ningún camerino preparado y ella llevaba una hora metida en un camerino. Pero bueno, son todo pequeñas diferencias. Yo creo que era la candidata de los Eurofans. ¿Tú dirías que ella se sentía ganadora? Por supuesto. Pero yo no lo sé, es que no podemos hablar de ella. No, no, por supuesto. Ella, yo creo que sí, yo estoy ciertamente convencida de que su entorno y ella, o sea, la estaban haciendo ganadora. Yo te lo digo, Lorena, porque al final hay pues como un cúmulo de explicaciones por parte de Rafaela Carrà que yo considero gratuitas. O sea, no sé por qué la presentadora tiene que decirle a una chica por qué ha perdido. Ha perdido y ha perdido y ya está. Estaba intentando darle explicaciones. Claro, porque yo te dijeron por qué. A mí no me vieron. Ya, pero yo creo que la idea, o sea, lo que ganase Chiquile 4, yo creo que fue bueno para todos porque realmente no ganó un cantante, ¿sabes? O sea, como cantante no ganó nadie. Entonces yo creo que la parte de sentirse ella quizá más humillada o mal, de sentirse mal, Coral, fue porque le había vencido a una persona que no era cantante. Ayer Víctor Amela diferenciaba el bando de los Eurofreaks con el bando de los Eurofans. ¿Tú crees que es tan simplista la división o no? Yo creo que... Porque yo creo que hay más grupos. A ver, yo creo que la gente que vio la gala, yo lo apoyé desde la rueda de prensa, o sea, se hizo una rueda de prensa e incluso hubo Eurofans que estuvieron haciendo preguntas que era en plan, ¿por qué Televisión Española ha decidido hacer una gala de freaks? Y yo dije, perdona, o sea, es que a lo mejor hay que mirarse cada uno, porque a lo mejor para mí tú eres un friki, ¿sabes? O sea, yo no creo que esté bien englobar a todos los que estábamos en la gala como frikis, no. Y tampoco como producto de Eurofans, porque vuestra música tampoco es específicamente para Eurofans, creo. Para nada. No, pero además había grupos muy válidos, pero estaban como un pulpo en un garaje. O sea, el grupo de rap es un grupo, muy buen grupo de rap, pero no es una canción de Eurovisión. Pero hay gente, Carlos, no puedes decirme que no, que desafino. Uy, yo no sé si es por culpa. Pero yo voy a entender. Pero es que en ocasiones es posible que uno desafine porque no se escuche bien, porque no tenga retorno correcto, porque no haya podido hacer pruebas. O sea, yo no estoy diciendo que sean malos cantantes. Digo que desafinaban. Sí, pero el mismo caso de las chicas vascas, estas chicas cantaban como ángeles, cantaron muy bien el día de antes y llega el momento de la gala, el momento decisivo, y ellas tienen un penganillo y no suena. O sea, en ese momento tú desafías como una perra. Entonces tenéis que entender que la percepción de la gente que estamos viendo la gala... Esto, ella que es cantante lo sabe perfectamente. Entonces, si tú estás acostumbrada a cantar con un pinganillo y no te oyes... O sea, me estás diciendo que Televisión Española falló también en el dispositivo logístico para hacer una gala musical.
Yo, claro. Mira, la verdad que nosotros ahí no podemos decir nada, porque no sé si es porque nosotros estamos más acostumbrados a tocar en antros, y quieras o no, ¿sabes? Te acostumbras ya. El oído se acostumbra. Entonces, la verdad que Carlos y yo ahí no supimos distinguir si sonaban o no sonaban. Sí que es verdad que... De hecho, no me oía tampoco. Claro, el monitor de Carlos no sonaba. Uh-huh. Pero ahí yo creo que también va, depende de cada uno. La percepción de los demás fue que no se oían. Uh-huh. Entonces, claro, al empastar voces, pues es que si no te oyes... El chico también de la Casa Azul tampoco fue su mejor actuación, pero venía de pegarse un chute de cortisona porque estaba a 39 de fiebre. Y se notó, por la voz se notó. Y cuando estaba hablando con Rafaela estaba... Y no le salía podía la hablar. Voz. Vosotros, yo, vamos, creo que sois muy sinceros. La gente de Televisión Española, la organización, antes de empezar la gala, estaban convencidos que podían cambiar la tendencia de las votaciones y que podía ganar a alguien que no fuera Chiquilicuatre. ¿O lo daban por perdido? Yo quiero defender a Televisión Española en ese sentido, porque si Televisión Española quiere que no gane el Chiquilicuatre, claro, no gana el Chiquilicuatre, claro. En el mismo momento que dicen esta canción habla de temas políticos, no vas ni a la gala. Y un momento de la gala, una vez ya allí en la gala, yo creo que todos los grupos tenían las mismas oportunidades. Si bien es cierto que Televisión Española veía con muy buenos ojos que ganara, por ejemplo, la Casa Azul... Uh-huh. Porque a todos nos encantaba la Casa Azul, de hecho nosotros votamos por la Casa Azul y lo veía con muy buenos ojos que ganara la Casa Azul. Y también es cierto que había un candidato de los eurofans, eurofrikis, como le quieras llamar, que era Coral, que sí que tuvo en algún momento algún beneficio, bien, pero que tampoco decisivo. Si ¿Y quieren... cuándo se dan cuenta que eso no va a ser posible? Yo creo que desde el principio de la gala se sabía. O sea, en el momento que empezaron las votaciones estaba clarísimo era que abrumador. Iba a ganar Chiquilicuatre. Uh-huh. O sea, pero porque... digo porque durante la gala, cuando le preguntan a los miembros del jurado pues, cuáles son sus favoritos, obvian completamente a Chiquilicuatre, hablan de otros cantantes, pero hay un momento en el que el propio Boris ya dice, bueno, no, mi favorito ya es Rodolfo. O sea, creo que hay algún momento que alguien en el que alguien se chiva y que dice, oye... esto va a ser bueno, así. Pero yo creo que esto es un poco nivelar. O sea, Chiquilicuatre venía con tanto apoyo de la Sexta que también hay, la competencia era nula. O sea, sí, o sea, nosotros no somos Fangoria, somos Lorena C, uh-huh. El grupo de rap de Melilla no son Violadores del Verso. Es un grupo, es un poco compensar. También venía con mucha ventaja el Chiquilicuatre. También hay que... ¿Y por qué creéis que ocurre eso, Lorena? ¿Por qué Televisión Española no apoya el resto de las canciones durante, pues, 2-3 semanas previas, al menos para que la gente se familiarice con la música? Claro. Porque tú como... Solo tuvieron una semana. Claro, como cantante y como música, sabes que es imposible equiparar una canción que lleva un mes sonando insistentemente con una que la gente ha escuchado dos veces. Claro. A ver, y encima, o sea, con una semana de antelación, como decimos. Yo creo que Televisión Española en ese caso, o sea, quiso dar un trato a todos por igual y claro, fue inevitable, o sea, tenía ventaja. Lo que pasa que antes de que la gente empiece a criticar a Chiquilicuatre, que eso fue una de las cosas que también se habló en la rueda de prensa, deberían preguntar a los grupos cómo nos sentimos estando en una gala con Chiquilicuatre, porque yo lo defendí, porque a mí a lo mejor me sirve de mucha ayuda que esté Chiquilicuatre en la gala, porque si no, mucha gente seguramente no hubiese visto la gala de Eurovisión. Uh-huh. Entonces, ¿hace una música muy petarda? Sí, claro, coño, es que es un actor, ¿sabes? O sea, es para reírse, pero a lo mejor el público que tiene Chiquilicuatre mucho escuchará el tecno petardo que hacemos nosotros. Entonces hay que pensar si los grupos estábamos de acuerdo o no. ¿Y tú crees, estás de acuerdo con Uribarri que decía que Chiquilicuatre, siendo actor, le estaba quitando el sitio, el puesto? Bueno, eso es demagogia, ¿qué quieres que te diga? Es demagogia. Chiquilicuatre no le está quitando el puesto a nadie, como si Eurovisión te garantizara 50.000 copias vendidas. Nada. Además, claro, creo sinceramente que el que gane Eurovisión va a tener una promoción enorme hasta el día de la gala, y cuando llegues a la gala y Croacia empieza a votar a Serbia, Serbia al otro, vas a quedar mal porque no va a quedar bien. Y toda esa publicidad que has tenido se te va a venir en contra. Vamos a ver, resumiendo, ¿vosotros no renegáis de haber actuado con Chiquilicuatre? No. Segundo, puestos a escoger, ¿hubierais preferido la Casa Azul? Sí. Pero tampoco os parece mal que Chiquilicuatre sea el ganador, si así lo ha deseado el público. Televisión Española, según me dice Carlos, si hubiera querido, opinión que yo comparto, se lo hubiera cargado antes de tiempo. Claro, es que tú tienes que tener en cuenta que... Y tenía otros muchos mecanismos para cargárselo. Sí, pero tienes en cuenta que esta gala es una gala que iba a las 8 de la tarde por la 2. O sea, acaba convirtiéndose en una gala que va... por la primera cadena a las 10 de la noche un sábado. Que la audiencia es de un 16 y gracias al Chiquilicuatre. Porque si... No, porque gala, si no es por el Chiquilicuatre... Esta gala la presenta Carmen Sevilla a la hora de cine de barrio. Uf. Y presentamos a dos niñas folclóricas María de 7 Isabel. Años. Ah, sí. Y es posible que el resultado hubiera sido otro. Muy posiblemente. Claro, seguro. Muy posiblemente. Seguro. Sí.